Mira. Dale a la papa, güey. Ay, qué rico. Muérdete, güey. Pues. Bien la mordida, güey. La mano me cabe en la mano, güey. En la boca. De nuevo y bienvenidos sean al vlog número 8 acá de gira con Julián. Y en esta ocasión nos encontramos en Hermosillo por segunda ocasión en el año. La primera vez fuimos creo que en febrero al Estadio de los Naranjeros. Y ahorita nos encontramos en lo que son las fiestas de Pitic. La neta estuvo muy cabrón. Fíjense que algo curioso es que en este evento, bueno, eso no quedó grabado, pero hubo varios palomazos. Y igual se agradece ahora sí que el entusiasmo de toda la gente que ahí se aguantó desde muy temprano, porque neta la gente estaba desde muy temprano, pero fue un gran show. La neta, vuelvo a repetir, Hermosillo, se pasan de lanza. Continuamos con el vlog. Un día más aquí, hoy nos toca viajar todo el día. Vamos de punta a punta desde Hermosillo hasta León, Guanajuato, donde va a ser el próximo evento. Este será mi hogar todo el día. Hicimos una pequeña parada a comer. Ya nada más faltan 5 horas para que falten 5 horas para llegar. Pero todo bien. Son 5 horas. Para que falten 5 horas. ¿Sí? Bueno, amigos, después de 23 horas, ya estamos aquí en León, Guanajuato. Yo sé que ha pasado muy poquitas tomas del vlog, pero a la verga, es que literal todo el día fue viajar. A veces así es aquí, viajar machine. Pero pues ya estamos aquí en el hotel dispuestos a descansar un ratito. 23 horas porque ayer salimos a las 6 más o menos de Hermosillo. Y ahorita, ¿dónde está mi teléfono? Ahorita ya son como las 5 de la mañana. Bueno, el reloj está mal, está atrasado una hora. Pero pues así es esto, viajar. Vamos a descansar y mañana a ver qué pasa. Y bueno, acabamos. Todo muy perro. Bastante perro. Ya quiero el hotel. Oye, perros. Samori. Camina como cuando me ando cagando, güey. Y cuando ya fui, güey. Ya basta, me están haciendo bullying. Ay, la verdad. Es que yo te iba a decir, ¿por qué tu novio se parece a Julián? Es que sí es Julián. ¡Vamos, puto!
El baúl de los recuerdos. Ok, contexto antes de enseñarle los videos. Estuvo muy cabrón que ya teníamos varias fechas tocando en San Luis Potosí. Habíamos tocado para un en vivo en TikTok. Luego tocamos como tres palenques. Tocamos en Gilitla. Ya hasta había memes de que en vez de San Luis Potosí era San Julián Potosí. Pero el punto es que en la última fecha del palenque estábamos tocando todo normal y sin deberla ni temerla llegó Alfredo Olivas. Fue como que ¡ah, su pinche madre! Cuando vas a un evento de un artista grande, pues que llegue otro artista igual de grande está bien cabrón. Entonces, pues disfruten, así como yo disfruté tocar con el buen Alfredo. Un deleite. We'll be right back.
este maestro. Este señor es un gap del quinto ese. Una de las cosas chingonas de este jale es toparte con camaradas. Ya llevo varios blogs diciéndolo, pero nunca me había tocado conocer a un cabrón tan amable como el Cristian, que pues es básicamente el quintista de Alfredo. Y estaba muy, muy, muy emocionado de conocerlo. Y lo que más me dio gusto era lo bien que se expresaba de mí. Y yo pienso que era mutuo. Estuvimos platicando un muy buen rato. Mis respetos y saludos para el compa Cristian. Ya nos hemos topado, pero esa fue la primera vez que tuvimos una platiquilla.